Bigarren partea, hasiko gara, eta atal honetan, arratsaldeko lehenengo saioan, lehenengo atalean, komunikazio proiektua sarituko gara. Zuekin gaude berritzegune nagusiko hizkuntzen talde lankide batzuk. Alde batetik, Teresa Rui, hizkuntzen trataera bateratua programaren arduraduna. Beste aldetik, Maribia Prai, euskera eta euskal literatura aholkularia. Eta nineu, Marimar Pérez, lengua castellana y literatura aholkularia. Gure asmoa da zuei aurkeztea aurten egin dugun lan bat. Eta lan hori zertan datza. Komunikazio proiektua da, web horri bat da. Banandu ditugu aukietan, eta orrialdean daukazue, bueno, pantalla, hasierako pantalla, eta gero batez ere interesgarriena dena elbidea, sartzeko. Webgune honetan, zer dago, komunikazio proiektuak. Dakizuenez, komunikazio proiektuak sarean asko daude, eta librek daude, solteak, oso interesgarriak, oso aprobetsagarriak, eta gure lana izan da, bueno, ezaugarri zehaz batzuekin betetzen diren dituzten proiektuak, bildu, antolatu, eta sarean denak batera ikusgai jartzea. Eta honen, lan honen ezaugarriak edo material batzuk ere aurkeztuko dizuegu. Lista, arratzalde hau. Behar bada mikrofonuri gabe ere entzuko dira zuen. Niri dagokit azaltzea nola sortu zen egitasmo hau. Bai, zerrata hasi ginen sarean libre eskuragarri dauden proiektu hauek biltzen eta zer nolako irizpideen arabera bildu genituen. Bai? Bueno, gure lehenbiziko asmoa zera zen, ikustaraztea zer dagoen eta egon badagoela proiektu bidez lan egitea posible dela eta gure eguneroko praktikan adibide xume batzuen bidez bai, proiektu bidezko lana ustar dezakegula, egon badagoelako, eta urrutira joanez, zergatik ez, programazio osoak egitura ditzakegula, sarean libre eta eskuragarri dauden makinatxo bat komunikazio proiekturen bidez. Gaur goizean, luze zabal, entzun duzue komunikazio proiektuen ezaugarriz hitz egiten. Beraz, orain ez da lekua horretaz hitz egiteko, naiz eta gogoa itzela izan eta jota tasu egiteko, ez? Komunikazio proiektuek dituzten ezaugarrien inguruan. Handik eta hemendik ibili ginen, batzuk ezagutzen genituen, beste batzuen bezkizan aritu ginen, jatorri askotarikoak dira, bai? Irakasleak egindako materialak ditugu, hezkuntzara objektu digitalak deialdiaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoan sortu diren materialak dira beste batzuk, bai? Oinarrizko gaitasunak garatzen laguntzeko materialak sortzeko egin diren beste batzuk, berariaz egindako materialak, ba, berritzeguneko kideen gidaritzapean, Getxoko mintegian, berritzegunek antolatutako beste mintegi batzuetan, Irungo mintegian, irakasle lantaldeek sortutako sekuentziak, unitatea, paper formatukoa batzu, sarean dituzu edana, eskuragarri, beste batzuk digitalak ditugu, webquestak, Google Sites inbidez sortutakoak, baina denek ezaugarri berdinak partekatzen dituzte. Ikasle, ikaskuntza aktiboaren bidez, bai? Testuak irakurri ulertu, interpretatu eta testuak ekoitzi egingo dituzte. Bai? Ahozkoak eta idatzizko testuak. Dena dira komunikazio proiektuak.
Berrio diotxuet, asmoa metodologian eragitea, irakasle hori laguntzea, asmoa eragitean, programazioa egiten laguntzea, eta programazioa zitze egiten dudanean, bueno, ba, gure BBH-koa naiz ni, bigarren hezkuntzakoa naiz ni. Eta bigarren hezkuntzako irakasle askoren kezkari ba, erantzutea zan nire, neure helbururik behinena. Baina programazioa proiektuen bidez nolakan baina, ez dago proiekturik nahiko, egon badago. Eta egon ez badago, bai? Dauden proiektuen bidez, programazioa eratu dezakegu, antola dezakegu, eta dauden utxune horietan, bai? Beste modu batera, hala, dauden utxune horiek bete, eta beste modu batera lan egiten hasi. Beraz, zer zo agarri dituzten, esan dizuet. Zer iztogun sartu? Bale. Gure arteko eztabaida ginoez, baina gure arteko elkarrizketetan zer sartu, zer esartu erabakitzen aretu ginenean, jarduera solterik ez duzu topatuko. Bai? Hau da, dendenetan proiektuak dituzuen. Mini proiektuak, maxi proiektuak, laburragoak edo luzeagoak. Baina dendenetan elkarri lotutako jarduera esanguratsua topatuko dituzue azken ekoizpen bat lortzea helburu dutenak. Beraz, gramatika ariketa solteak jorratzeko edota beste esparru batzuk jorratzeko ariketa solterik ez duzu aurkituko gune honetan. Egon badagoela gehiago, zalantzarik gabe, horrezagatik zuen laguntza behar dugu. Gune honetan, bueno, hemen irudi honetan ikus dezakezuenez, bueno, komunikazio proiektu batzuk jarri ditugu. Asko topatuko dituzue. Asko dago hor begiratzeko eta ikertzeko eta neuguna da sar zaitezten, baina zuen laguntza eta lankidetza ere behar dugu. Eta hori dela eta Teresa orain aurkeztuko dizuen horrian, bueno, gune honetan galdetegi bat sartu dugu, txartatu dugu, komunikazio proiektu interesgarririk ezagutzen baldin baduzue. Zerbait erabilgarririk euki badaukazue, guri horren erreferentzia helarazteko, bai? Eta, bueno, guk zer egingo dugun gune honetan txartatu. Gune honetan topatuko dituzuen komunikazio proiektuen inguruko informazio erabat trinkoa topatuko duzuen, zehatza erabat. Zer egingo duten, zer ekoitziko duten, nolako proiektua den, digitala digitalizatua, bai? Eta deskribapen labur bat. Deskribapen labur bat. Gero, zuen kontura. Sartu, trasteatu, ibili, baina, bueno, programazioa egiteko orientabideak ere, tentaziori ezin eutxirik sartu dizkizuegu. Guk zer nola egingo genukeen, nola antolatuko genukeen, bai? Orduan, zuen laguntza, zuen lankidetza eskatzen dizugu hemendik. Eta astu zait ezer, ordu erdi eskatzen besterik ez dugu, eta behin gabiltza nire 10 minutuak bete ditut. Orain Teresaren txanda da, eta igual elkarri zapalduko diogu hitza, interesgarria dalako era bat hemen dagoena. Teresa kasalduko dizuen nola dagoen antolatuta. Batez be, hemen dikatera bezain pronto sartzen zaretenean eta trasteatzen hasten zaretenean, bueno, ba, katramilatu zaitezten, bai? Eskerrik asko. A mí me corresponde presentaros un poco el cómo hemos estructurado esta página, que es bastante casera, es decir, está hecha desde como usuarias habituales, no como expertas, y está hecha pensando también en lo que nosotras necesitaríamos estando en el aula. Y lo que necesitaríamos estando en el aula es una página por la que se anduviera con facilidad, que fuera navegable con facilidad y que solamente con el pantallazo nos orientara. Entonces, como no sé si se ve bien ahí, pero podéis observar que hay una columna a la izquierda donde aparecen las importantes, las subpáginas importantes, que son cuatro. Una introducción en la que ni os la voy a abrir, se la abrís luego a las 6:30 en casa, en la que se recoge un poco las intenciones de la página. Un otro apartadito, programas egiteko orientabideak, y luego la división natural de nuestro sistema de enseñanza, que es la educación primaria y la educación secundaria. Lógicamente, en una hay proyectos para primaria y en otra proyectos para secundaria.
En la programación egiteko orientabideak, en este apartado, hemos metido unas ideas muy generales, porque esto no es un instrumento para hacer programaciones, sino que es un instrumento que puede orientar, que puede dar ideas de, a la hora de secuenciar los contenidos si vamos a trabajar mediante proyectos que hacemos. Es decir, son orientaciones muy generales, que partimos de unos principios metodológicos concretos, que tenemos en cuenta el tratamiento integrado de las lenguas, por eso presentamos conjuntamente el euskera y el castellano. Sobre todo principios metodológicos de este tipo y por eso desarrollamos ahí la idea de que son orientaciones para elaborar una programación integrada. No son muchas y son ideas generales, más que orientaciones, principios generales que nosotras hemos respetado a la hora o que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar los proyectos. Luego, la organización de la página la hemos ido desarrollando a medida que encontrábamos los proyectos que queríamos introducir en ella. Entonces, teníamos muy claro lo que queríamos para secundaria y, porque nosotras, además, las tres procedemos de secundaria, que somos las que fundamentalmente nos hemos encargado de hacer este trabajo, y teníamos, no sabíamos tan bien lo que íbamos a hacer en primaria. Entonces, es una página viva en el sentido de que se va modificando y con vuestras aportaciones esperamos modificarla más. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. División clarísima. Nos ha sucedido una cosa. Para primer ciclo y para segundo ciclo de primaria hemos encontrado muy pocos proyectos. Y sin embargo, probablemente son los ciclos en los que el profesorado más trabaja a partir de proyectos. Sin embargo, hemos encontrado muy pocos proyectos desarrollados, escritos, que los pueda utilizar una profesora que no sea la que lo ha hecho. Y casi todos los proyectos que hemos encontrado, más que para trabajar las lenguas, son proyectos globalizados. Es decir, en los que se trabajan las lenguas, el euskera, el castellano y otras materias. Bueno, los hemos recogido y los hemos organizado. Los hemos organizado os abro una página para que veáis. Los hemos organizado en una sola subpágina, ¿no? Empezamos con los proyectos de tratamiento integrado de las lenguas y cada uno de estos apartados es un proyecto. Fijaros, qué pena, solamente tres tenemos para primer ciclo, ¿eh? Necesitamos que nos echéis una mano. O dos. Pasaba el primer ciclo. Pero para tercer ciclo ya hemos encontrado más proyectos. Al encontrar más proyectos también hemos tenido más dificultades para organizarlos, porque ya la clasificación es un poco más compleja. Entonces, los hemos clasificado en tres subpáginas. Una, proyectos globales, otra, proyectos para trabajar el euskera y otra, proyectos para trabajar en castellano. Si abrimos una de estas, encontramos aquí ya que hay un número largo de proyectos. Ya voy a aprovechar, por si se me acaba el tiempo, para explicaros desde esta página cómo están organizados lo que os vais a encontrar. Lo primero que os vais a encontrar es, claro, a nosotros nos interesa mucho, y ese era nuestro punto de partida en secundaria, que luego lo aplicamos en primaria, remarcar qué género textual se va a producir en cada proyecto. Por eso, en la presentación de los proyectos, aparece primero narrazioa, jarraibideak eta gonbitak, azalpen testuak eta bertsoak, es decir, el texto oral o escrito que los chavales tienen que producir como resultado de las diferentes actividades que completan el proyecto. Luego hemos colocado el título del proyecto, que es por donde se identifica, en este, por ejemplo, menúa prestatuko dugu, y luego una cosa que nos hemos inventado, que es si es digital, que eso no está inventado, y la otra es si es digitalizado. Los proyectos digitales son como este, por ejemplo, menúa prestatuko dugu, que se puede hacer, que están online y que están hechos en la red y que además no os los vais a encontrar aquí, algunos están, son libres, otros están recogidos en otros portales, etcétera. Y los proyectos digitales son esos proyectos hechos en un formato, los digitalizados, perdón, son los que hemos elaborado escritos uno detrás de otro, todo seguidito, y luego los hemos subido a algún lugar, tienen una dirección y se pueden encontrar en la red, pero en origen son proyectos, pues eso, analógicos, que se decía antes. Paper formatukoa. Tanto unos como otros, yo creo que no lo hemos dicho todavía,
Cuando tú coges un proyecto que ya está hecho y lo llevas al aula tal cual, siempre se convierte casi casi en un libro de texto. La idea nuestra no es que estén a vuestra disposición para que los hagáis, sino que estén a vuestra disposición para que los adecuéis a vuestra situación, para que os sirváis de ellos como sea. Y luego, en educación secundaria, en Bigarren Hezkuntza... Triángulo. Teníamos bastantes proyectos desde el principio y, de hecho, cuando surgió la idea de organizar la página era para ordenar todo el montón de cosas sueltas que habían en unas páginas, en otras, en Agrega, en la página del seminario de HTB de Guecho, que tiene recogidos todos los hechos por ellos, en otra que habíamos sacado nosotras, en blogs de aquí y de allá, darles un formato más o menos equivalente. Teníamos muy claro también que, como nosotras siempre hemos trabajado a partir de organizando las producciones en géneros textuales y agrupados en tipos de texto, ese iba a ser el eje estructurador. Y por eso, primero, creamos tres páginas: Azalpen Testuak, Narrazio Testuak, Argudio Testuak. Luego añadimos Literatura Hezkuntza, porque había muchas producciones que el objetivo principal era trabajar la literatura y había que colocarlas en algún lugar. Y luego irakasleen arteko proiektuak, para introducir aquellos proyectos que no eran exclusivamente de las lenguas y que también en secundaria tocaban otras áreas. ¿Cuál había cogido antes? Narrazio Testuak. Narrazio Testuak. Lo primero que hemos hecho es, en cada uno de estos tipos textuales, se abre la página con un cuadro en el que se ven los géneros textuales que están recogidos. Es decir, si unos profes de primer ciclo quieren trabajar y un compañero dice que es que no hay suficientes materiales, les decís: espera, hay para trabajar textos narrativos, crónicas radiofónicas, reportajes, narraciones orales, biografías, fábulas, cuentos, historias digitales, crónicas, bla, 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 bla. Todos estos hay materiales hechos para trabajar géneros narrativos, otro tanto para textos expositivos, otro tanto para textos argumentativos. Es decir, lo primero que os vais a encontrar es un flash de la cantidad de géneros que hay. Y luego, en la página ya que viene, todos los proyectos que hemos recopilado y que hemos considerado que cumplen las características, como ha comentado Maribi, de proyectos de comunicación, entre lo que nosotras conocíamos, entre lo que no conocíamos, que es lo que esperamos que nos aportéis para seguir completando, pues no hemos podido recoger nada. Están organizados, pues según los que están hechos, a ver, pueden servirnos para hacer una programación integrada de euskera-castellano o pueden servir para hacer una programación de euskera, para hacer una programación de castellano. Hemos puesto en primer lugar los que han nacido desde el tratamiento integrado de las lenguas, o sea, los que ya establecen puentes entre las unidades de euskera y las de castellano, como por ejemplo este, que es uno de las... o este otro que es del seminario de Guecho, o este otro que es del programa de tratamiento integrado, o este otro que es de un seminario de Irún en el que también trabajaban desde la perspectiva del tratamiento integrado, y esos son los que colocamos primero. Y luego ya hemos colocado los que sirven o bien para euskera o bien para castellano. Os voy a dar un ejemplo de lo que os vais a encontrar con uno de lo que nosotras llamamos proyecto digitalizado, que es, pues eso, el PDF, el documento PDF, con todo el material de los alumnos. Bueno, pues esto es lo que os queríamos presentar. A nosotras nos parecía, cuando empezamos a hacerlo, que era algo necesario, porque hay muchísimos lugares donde se recoge todo. A veces nos parece que las cosas quedan un poco diluidas, que llegas a una página que te parece interesante, pero se mezclan proyectos de comunicación con actividades sueltas, con testas de busca sinónimos o clica. Bueno,
con todo tipo de cosas y que había que discriminar. Y esa ha sido nuestra intención, reunir, clasificar y ponerlo a vuestra disposición. Al abrirlo hemos hecho un poco trampa porque hemos buscado los que sabíamos con seguridad que se abrían bien y que iban directos. Ziurtatuta gaude behin eta berriro, baina naiz eta ziurtatua egon, noizbehinka gertatzen da bidea ez dela zuzena edo ez dakiz zer. Nahiko ziurtasunez mugitu gara zuen erabilgarritasunarako eta bai eskatzen dizuegu bi motako laguntza. Bata, zerbait ezagutzen baduzue, eskuragarria dena, hori, klikatu hemen eta bidali guri informazioa gero guk sartuko dugu hemen, eta bestea da, mesedez erabili, saiatu erabili eta moldatu, ez eraman ikasgeletara, moldatu ze hori da ideia. Metodologia eragitea. Eta benetan pentsatzen dugu erabilgarria izango dela. Eta jazta, guk amaitu dugu. Eta eskarrik asko, ze ondartxara etorre joan ortean hemen zaudete. Bai, benetan. Pentsatzen genuen asko zere jente gitxiago. Bai, pentsatu gu. Batez be, ordua batik, irutardiak eta presakatakorreka ordu bazkaldu duzu. Eta mengela honetan daudenen artean badaude asko, hemen ere daudenak. Egile asko daude hemen dik banatuta. Lan kooperatiboa da. Bai, lan kooperatiboa gu, bilduma egin dugu, baina zuetariko batzuek parte hartu duzue horrelako komunikazio proiektuak egiten. Jakin gabe gainera, esaten du Marimarrek. Galderarik edo, zerbait jakin nahi duzuen, aipatu gabekorik edo. Bai. Saiatu bezkara egin. Bai. Hasieran aurkezpenan esan dizu dar moduan, gu bigarren hezkuntzako gara, ez? Lehen hezkuntzan ere mugitzen gara, lehen hezkuntzako materialen berri bai izan dugu, eskuartean, balorazioak eta egin behar izan ditugulako, orduan, lehen hezkuntzako materiala, komunikazio proiektuak biltzea, topatzea eta biltzea ez da horren gatxa, ez da horren zaila. Bai? Bigarren ziklotik aurrera bat ez behar. Lehen ziklokoak ikusi dituzue. Hiru proiektu on, bai? Baina hiru baino ez ditugu. Aurrezkuntza eta hemen ikusi ditugu adibideak eta eredua, magnifik, baina behar ditugu. Bai? Osa, behar dituzu eta behar ditugu. Orduan, horien erreferentziak, material hori, geuk hartuko genuke, sarera igotzeko ardura, ez dakit. Nik uste dut, hau guzti hau niko indartxu izan daitekela, ahalmen handiko gunea izan daitekela, bai? Lehen esan dudan bidetik ez abiatzeko, esan dudan arabera ditzeko. Orduan, zuen ekarpena behar ditugu. Bai? Bai, eta ez da retorikoa, benetan zuen ekarpena. Guk ez dugu ezagutzen, mundu hori ez dugu ezagutzen. Eskatu dugu, baina zaitasunak izan ditugu ere eskegitzeko. Ematen du, ez dakita, zuek jakingo duzu, aur hizkuntzarako, joera bai dago irakasleen artean, proiektuen bidez lan egiteko joera, baina ez dago beste joera hori, eta beste joera da, egiten duzuna, apuntatu, materiala bildu, antolatu, eman, formatoa eman, eta gorde. Eta gorde, hori da faltatzen zaiguna, eta hemen ezkeitzeko gauzak orden antolatuta eta gordeta egon behar dira. Eta gero, gainera ere, aurre eskuntzan igual, beste material motak erabiltzen dira, hemen ikusgai ipintzeko zailak direnak, ez? Baina irekita dago, guztiz irekita dago, eta benetan, hau erabiltzen baduzue, proiektuen erreferentziak bidaltzeko formularioa, da DOCS formulario bat, eta, ez dut, da oso gauza simple, izena, bizena eta bizenak, ikastetxea, etapa, proiektuaren deskripsioa eta proiektuaren URL baldin badu. Eta ez badu, sarean ez dagoen materiala bidaltzeko, guri bidali materiala hori korreo arrontez bidez. Gure aldeti besterik ez. Gure aldeti besterik. Galderarik ez badozue, bai? Eskerrik asko.